Hola, hoy en Rec Cuenta, historias que se narran con voz. Vamos a conocer esos personajes y procesos que hacen parte de la Comuna 612 de Octubre. Vamos a comenzar con los videos realizados por la Corporación COVID. Su primera entrega, Ausencias. Desaparición forzada es la que se da en el marco del conflicto armado. Y aquí tenemos una situación sui generis con Colombia. A nivel internacional, la desaparición forzada es solo por parte de los agentes del Estado. Pero en Colombia, se amplió ese tipo penal y se le aplica la desaparición forzada también a todos esos otros civiles o actores del conflicto que desaparecen a las personas en el marco de la guerra o de un conflicto interno. Por eso es que muchos casos de desaparición de Colombia no pueden ser llevados a las instancias internacionales, porque digamos que a nivel internacional o en derecho internacional solamente se entenderá desaparición forzada cuando medio un agente del Estado. Pero cuando son actores armados en el marco de un conflicto armado, no lo comprenden como desaparición forzada. Eso es un tipo penal que solo existe en Colombia. Mi hijo se lo llevaron de Boston, aquí de Medellín, barrio en Boston. Él trabajaba con el hermano mío, trabajaba construcción. Y de allí, por la tarde cuando salió, fui a buscar una ropa para el otro día comenzar a trabajar con el hermano mío. Desde el punto de vista de ahí le desaparecieron. Que yo solicitando, preguntando en los hospitales, en medicina legal y nada. Y quedé con esa preocupación de mi hijo, que no me hallaba tranquilo, porque no sabía dónde estaba él, qué le había sucedido. Mi hermano también lo ayudó a buscar y no aparecía ni nada. Yo comencé a buscar mi hijo, porque ya lo había denunciado, comencé a buscarlo. Lo solicitaba en una parte, en otra, medicina legal, en la cárcel, en la fiscalía, y nada, nada. En el 2009, que se me desapareció el otro hijo mío, cuando buscándolo, puse el aviso que se me había aparecido el otro hijo, cuando en medicina legal, una llamada, que su hijo se encuentra en medicina legal, en Cimitarra, Santander. Cuando yo supe que ya estaba en medicina legal, que ya me avisaron, que yo lo vi, no, mejor dicho, eso, yo quedé intranquilo, quedé como paralizado. Cuando me avisaron que estaba en Cimitarra, yo comencé a gestionar y todo aburrido, todo angustiado, porque yo lo vi ahí ya atendido en medicina legal, entonces no tenía la forma como traerlo, ¿sí? Entonces tuve que acudir a la alcaldía. Ahí hice la vuelta en la alcaldía y la fiscalía. Como no tenía recursos, entonces yo fui al aguado que me ayudara, porque me había matado un hijo y como él era también desplazado. Entonces ahí en el aguado me dijeron que no tenían plata, que esta cosa. Entonces yo fui a la alcaldía y puse mis quejas allá y me dijeron así que fuera otra vez al aguado, que allá me daban para que fuera a ver, a comprobar si era cierto. Entonces yo fui a Cimitarra, llamé a un hijo mío que se parece a él y fuimos a Cimitarra. Allá hicimos las vueltas y todo eso, fuimos a Puerto Berrío. A ver qué era lo que le había pasado al hijo mío, y no me querían decir, no. Le dije yo, ¿por qué lo habían matado? Que esa cosa, y no me querían decir. Cuando ya los militares salieron, había una funcionaria ahí. Esa funcionaria me dice, va, yo le voy a decir la verdad. El hijo suyo lo mataron en un combate. Pero, ¿combate cómo así? Bueno, entonces
Yo de ahí me vine, ¿ca? Puse el caso en la fiscalía, en la alcaldía me ayudaron, me colaboraron mucho y todo eso, me dieron los pasajes y todo eso para volver a ir allá y todo eso. Entonces llevé el hijo mío a que me acompañara, el muchacho me acompañó allá haciendo las vueltas para traer eso. Ya me llevaron al cementerio. Que el que hacía la necropsia allá era un señor Omar, que era el que hacía la necropsia ahí, y me dice, vea, su hijo está aquí, eso es falso positivo. Aquí está, lo tenían ahí en una bóveda, ahí fuimos, presenciamos y era él. Ya de ahí comenzamos nosotros a hacer las vueltas, eso. Cuando ya yo hice esas vueltas ahí en Puerto de Río ya para traer el cuerpo acá, un hijo mío lo tenía en una funeraria y la funeraria le pedía 5 millones de pesos para traerlo hasta aquí, hasta Medellín. Entonces esa plata que uno tenía, porque nosotros hemos sido atropellados de la violencia y todo eso, entonces perdimos todo lo que teníamos y entonces no tenía plata para traerlo. Entonces acudí a la alcaldía, a la fiscalía y comenzaron los funcionarios a ayudarme, Catalina, Erika, Alex, Aisa Pichón, que me ayudó también y todo eso, me colaboraron, me dieron la mano que cuando en verdad la necesitaba, no me dejaron solo. Entonces ahí ya hice las vueltas y todos, ya con el doctor Enrique de la fiscalía y Gustavo, ya ahí fuimos a Cimitarra, Santander, para traer el cuerpo. Allá fuimos allá ese día, el que hacía la necropsia allá me dijo que podía dormir en la casa él, ahí amanecía. Al otro día se portaron muy bien conmigo, me trataron muy bien. Al otro día fuimos para retirar el registro de función de muerte, entonces me decían que no, que ahí no estaba, que estaba en Puerto de Río. Que no, que en Puerto de Río decían que estaba en Cimitarra. Cuando el doctor Gustavo se le identificó con la fiscalía, entonces ahí mismo se le dijeron, dice, no, venga a las 2 de la tarde y le tenemos registro. Ya no le entregaron el registro de función de muerte. Ya de ahí ya fuimos, destapamos la caja y todo eso, ya lo saquemos y tenía una bala aquí. Por detrás lo mataron. Fue tiro de gracia y lo mataron aquí por detrás, le pegaron ahí. La fiscalía tiene la bala, sí. Y ahí lo recogimos y lo trajimos aquí. Ya. El proceso de entrega de restos, ¿cómo funciona? El proceso de entrega de restos es una ceremonia que dura 4 días. El proceso ya como tal. ¿Qué pasa previamente? Previamente se ha agotado toda la ruta de búsqueda. Se han tomado muestras de ADN y luego el CODIS da un resultado. El caso número tal concuerda al 99.9% con la señora fulana de tal como hijo biológico. Eso pasó previo. Una vez se tiene cierto número de coincidencias, pasa al equipo psicosocial de la fiscalía. Son ellos los que contactan a las familias y le dan la noticia. Su familiar apareció, pero apareció fallecido. Y la ceremonia de entrega de restos será tal semana. Luego, la Unidad Nacional de Víctimas, dado su competencia, es la que provee alojamiento, alimentación y transporte, porque es posible que la entrega se haga aquí en la ciudad de Medellín, pero no solo sean casos de la ciudad de Medellín, o son de Medellín y aparecieron en otros municipios, o sus familiares ya viven en otros municipios o en otros lugares. Entonces la Unidad Nacional provee el transporte, la alimentación y el alojamiento para que esas familias lleguen el día de la ceremonia. Y cuando lo trajimos de Cimitarra, con los acompañantes de la fiscalía, el doctor Gustavo y el doctor Enrique, lo trajimos ahí al buque de la fiscalía. De ahí ya lo detuvieron por ahí como aproximadamente como un mes para la entrega del cuerpo. Bueno, de ahí hicieron la ceremonia y todo eso. Y ya de ahí nos los trasladaron al cementerio San Pedro. Hicieron un acompañamiento, la alcaldía, la fiscalía y todos estuvimos allá en el cementerio San Pedro. Allá lo enterremos allá los restos. Hasta 4 años que nos llamaron
que lo iban a trasladar para aquí, para el cementerio universal, la frente de la terminal. Ya el acompañamiento con la funcionaria, la fiscalía, todos ahí muy, muy decente conmigo, me trataron muy bien. Eso fue un acompañamiento muy bueno. Eso ahí dijeron unas palabras y todo eso respecto a las víctimas, al acompañamiento, la familia, las madres, los padres nos acompañaron y todo eso, hasta traerlo aquí, que aquí lo tengo. Yo ya a encontrar a mi hijo, por ese lado siento un alivio, una paz porque lo encontré. Sé que no está vivo, pero ya siento un alivio porque encontré los restos y sé que lo tengo aquí. Todavía mi alma siente dolor porque todavía no he encontrado el otro. Joaquín, siempre tu padre está contigo. Es un vacío muy grande que le queda a uno en su corazón. Pero aquí estoy contigo. Joaquín, siempre estoy contigo. Sé que ya tú no vas a vivir porque ya te partiste de este mundo. Pero mi alma hoy se reconcilia con Dios, que me dio esa felicidad que te encontré. Regresamos a Recuenta Historias que se narran con vos. En esta segunda parte del programa vamos a conocer a Convidarte, otra producción realizada por COVID de la comuna 6-12 de octubre. Nací en este barrio, conozco este barrio, el espacio público es un referente que integra a la comunidad, entrega a la sociedad. Si ellos no se apropian del espacio público, este no tendrá ningún otro significante. La resignificación consiste en la ocupación del espacio de los mismos habitantes con sus quehaceres. Con el transcurrir de los años nos hemos dado cuenta de que es necesario volver a retomar
el tema vecinal, volver a ver a las personas otra vez de nuevo tomando esos espacios públicos que han sido permeados por los combos, por la delincuencia y por todo este tema de las fronteras invisibles. Cuando encontramos que los grupos artísticos están tratando de volver a llegar a esos espacios, es precisamente para eso, para mostrarle a la comunidad que hay una manera diferente de ver la vida y decirles a ellos, venga, aquí hay unas ideas de vida, aquí hay unos cambios de vida, aquí hay una escuela de vida, y esa escuela de vida se presenta precisamente y se forma en esos espacios públicos. Desde la parte material es cemento, las sillas son cemento, los árboles son seres inanimados. La única forma de darle un significado, un significante, es cuando el habitante lo ocupa. Y si uno quisiera entablar una conversación con estos espacios para darle una transformación y un significado a los demás, a los que lo ocupan, los que lo caminan, el arte sería el mayor aporte. Vemos que, por ejemplo, las artes escénicas que nos pueden llegar a revivir, a dar un mensaje desde el mismo cuerpo. Porque en la arte escénica es el cuerpo el que se expresa de diferentes maneras. De así le podemos dar vida, por ejemplo, al árbol, a las sillas, a estas cosas inanimadas. El arte le puede dar un significado, un uso, una utilidad. Y además la necesidad de ser ocupado por ellos mismos. También debe demostrar el mismo arte que el espacio público debe ser ocupado por otros actores diferentes, porque si no, siempre será una misma sustancia, una misma especie de lo que lo ocupará, unos jóvenes con otro tipo de actividades. El arte puede mostrar cómo los niños en la recreación, cómo los jóvenes, cómo los adultos pueden ayudar para que el espacio público sea reanimado y utilizado por las diferentes o de diferentes variedades o personas que lo pueden ocupar. Soy Jorge Duván Blandón Sánchez, director de la Corporación Ramiquiri e Iraca, comparsa Lunasol. Iniciando hoy con el carnaval del 8º Festival Internacional de Teatro Popular La Matraca, el Festival de Arte Escénica de la Comuna 6, 12 de octubre. Todo una fiesta, todo un conglomerado de actores, de actrices, antibanquis, músicos, personajes mágicos, malabaristas y muchas más personas congregadas alrededor del arte, alrededor de la fiesta, de la danza, de la música, de la comparsa. Toda una fuerza, toda una potencia que llena las calles, las esquinas, las canchas, las sedes sociales y culturales de la Comuna 6-12 de octubre, de la fuerza creadora, de la fuerza artística que mueve el espíritu y que le da fuerza a entender la naturaleza. El Festival de Artes Escénicas de la Comuna 6 es una apuesta por entender las nuevas dinámicas juveniles, por entender cómo aportarle a nuestro conglomerado comunitario la unión vecinal, la integración familiar, el encuentro de amigos y amigas, y entender que es el arte la mejor excusa para encontrarnos en estos espacios. Dos años que llevo como gestor comunitario de la Comuna 6, me he encontrado dos situaciones. La primera era que era necesario que las personas conocieran que existe una forma diferente de ver la cultura. En el sector donde yo participo, la Arboleda, este año llegaron este festival de artes escénicas con unos clowns de Argentina, y cuando ellos llegan allí y se apoderan del espacio que hoy en día es de los combos,
la comunidad empieza a creer en eso y se vinculan inmediatamente al proceso, salen, se sientan en las aceras de la calle, se suman a los balcones, se sientan en los columpios de ese parque. Entonces es una manera de decirle a las bandas criminales, decirle a estos combos, venga, ese espacio es de la comunidad. Entonces es lo que hace el Festival de Artes Escénicas, recuperar la identidad de la comuna frente al proceso vecinal y decirle hoy a la comunidad, sentémonos, hablemos y disfrutemos tranquilamente del Festival de Artes Escénicas. Yo pienso que el Estado se ha hecho el de la vista gorda con esos procesos y te voy a explicar por qué. La planeación del territorio se ha basado siempre en eso. Durante muchos años en la Comuna 6 han sido los líderes quienes se han planeado el territorio, quienes han decidido de qué manera invertir los recursos. De una u otra forma, ellos han sido quienes se han empoderado de nuestro territorio. Ellos son quienes diariamente salen, le ponen el frente a las balas, le ponen el pecho, y ellos han sido quienes han dinamizado el territorio y quienes le han dicho a la comunidad, venga, ocupémonos de estos espacios. La administración se ha hecho la de la vista gorda y le ha entregado esa administración como tal a los líderes. Ellos simplemente lo que hacen es venir, llenar formatos y decir, listo, ustedes planearon esto, realícelo, esos son los requerimientos que hay y no más. Ellos se van, no existe una continuidad de la administración viendo estos procesos. Ellos en ningún momento dicen, ve, si esto funcionó, debemos el siguiente año apostarle. No, simplemente se lo dejan a los líderes y los líderes son quienes finalmente deciden y le dan vida a todos esos procesos. Show Músico Marciales Comunidad 12 de Octubre es un evento que lleva alrededor de 10 años, se realiza aquí en el barrio 12 de Octubre y tiene como finalidad que las bandas show de Medellín y de toda Antioquia vengan hasta el 12 de Octubre con su música, con su baile, con su color, recorran las calles y rompan las barreras invisibles de este territorio, que la comunidad las vea y la comunidad las tome como una celebración para ella, para la comunidad y para el mismo territorio. Show Músico Marciales le aporta la resignificación del espacio público de la comunidad 12 de Octubre, pues empodera a sus habitantes y empodera a la comunidad de este espacio vivo.
Hemos llegado al final de Recuenta Historias que se narran con vos. Recuerden que nuestra cita es cada 8 días para que sigamos conociendo esas historias que nacen desde nuestros barrios. ¡Nos vemos! Cuenta con vos.